Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Círculo de la Cultura, un programa que realizamos para el canal de televisión online del Círculo de Mujeres de Negocios de Cataluña. Y hoy traemos al programa un tema que es de candente actualidad, está en todos los medios de comunicación, que está muy vinculado con temas de financiación de la cultura, inversión en cultura, y que esperamos que sea de vuestro interés. Hoy venimos a hablar de la nueva ley de participación y mecenazgo, justo aproximadamente un mes después de que se ha aprobado el borrador del proyecto de la nueva ley, que todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo será efectivo. Sea como sea, mientras seguimos a la espera de que se terminen de concretar los aspectos más técnicos y de naturaleza cuantitativa, cuantitativa fundamentalmente, todavía se generan muchas dudas, muchas incertidumbres, muchas preguntas sobre la dicotomía oportunidad y riesgo para un sistema de financiación de la cultura más participativa. De un lado, oportunidad y riesgo para quien hace la inversión, para el mecenas. En definitiva, pone su dinero sobre la mesa y siempre espera algún tipo de retorno, pues económico o de otra naturaleza, pero también es una cuestión de oportunidad-riesgo para la diversidad de experiencias que consolidan la industria cultural y creativa. No por menos hay que olvidar que el hecho de que existen muchas de estas experiencias que están, existen y deben seguir estando gracias a la financiación pública. De hecho, yo creo que somos bastantes los que creemos que existe, hay posibilidades de que exista un marco idóneo para que el desarrollo de las políticas culturales favorezca el crecimiento de este sector, que en definitiva es uno de los más importantes resortes que se pueden tener en una situación de crisis. No por menos es una industria, como ya hemos hablado en programas anteriores, que genera un índice de riqueza bastante importante, y ese marco idílico en el que estamos pensando sería una combinación de el dinero público, pero por supuesto también de la consolidación de vías de financiación de naturaleza privada en la que sociedad civil tuviera un alto índice de compromiso. Pueden ser perfectamente entidades como tejido empresarial y, por supuesto, individuos que se quieren comprometer más de pleno con el contexto cultural de su entorno más inmediato. La realidad es que en la actualidad está todavía vigente la ley de mecenazgo del año 2002, que se demuestra, sobre todo en términos comparativos, con las leyes de mecenazgo de países de nuestro entorno más inmediato a nivel europeo, como Francia e Inglaterra, que todavía tiene muchas carencias que además afectan a cuestiones básicas de mecenazgo, como es el tema de las exenciones o desgravaciones cuando se trata de invertir en cultura. Por lo tanto, sabemos que necesitamos esa ley de mecenazgo nueva que se está planteando para un futuro muy reciente. La pregunta que queda en el aire es si realmente esa ley de mecenazgo que tenemos en ciernes es una ley que se adecúa realmente a las necesidades del sector, si es la panacea que tanto se ha venido prodigando, si será la receta mágica que todos estamos esperando. Bueno, yo pienso que el tema que traemos hoy a colación será bastante interesante para muchos de ustedes, que probablemente se preguntan, bueno, ¿y yo que soy empresa, que soy pyme, realmente podría estar ahí más comprometido con mi contexto inmediato en términos de cultura, de arte? Vamos a intentar aclarar pues cuáles son los factores fundamentales de la ley de mecenazgo, la que tenemos ahora en términos comparativos con la que se nos avecina. Trataremos de conocer los factores que pueden dar ese impulso necesario a la financiación privada de la cultura, y sobre todo trataremos también de despejar algunas incertidumbres y, por qué no, apoyar
algunas esperanzas que esta nueva ley trae sobre toda persona, me da igual si es de naturaleza física o jurídica, porque en esto todos tomamos parte, y que en todo caso lo que pretende es convertirse en esa mítica, y lo voy a poner entre comillas, figura del mecenas. En fin, creo que estos y otros muchos aspectos que trataremos sobre la nueva ley de participación y mecenazgo que tenemos en ciernes pueden ser de vuestro interés y que vamos a tratar hoy en plató con nuestra habitual contertulia y amiga ya, Beli Artigas. Bienvenida, Beli. Beli, ya sabéis que casi no necesita presentación, es historiadora del arte, es editora freelance y ya lleva con nosotros 4 programas. Gracias de nuevo, Beli. Gracias. Hoy tenemos que excusar, eso sí, a Eva Jurado, que motivos de fuerza mayor le han impedido estar hoy aquí con nosotras, pero sé que se ha quedado un poco con la gana. En fin, hay muchos más programas. Y hoy también quiero presentaros, porque está aquí con nosotras, a una invitada especial que va... con la que trataremos en profundidad este tema. Ella es Karma Sais. Gracias, Karma, por aceptar venir al programa. Gracias por invitarme. Bienvenida. Ella es la presidenta, viene en calidad de presidenta de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural, pero Karma Sais es actualmente jefa del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Girona, uh-huh. Es licenciada en Historia y máster en Gestión del Patrimonio. Sí. Karma Sais ha sido durante 15 años, algo más, directora de uno de los equipamientos municipales más emblemáticos de Girona, porque ha sido un punto de encuentro y de contacto entre artistas, intelectuales, público, por supuesto, La Mercè. Sí, ¿sí? Centro Cultural La Mercè, ¿no? El Centro Cultural La Mercè, que además me contabas el otro día que había una especie de simbiosis tan total entre tú y el centro que la gente por la calle te llamaba Mercè, ¿no? Sí, pensando que era, sí, ese era en realidad tu nombre. Me preguntaban por el Centro del Karma. El Centro del Karma también, bien. Sí. Eso está bien. Bueno, Karma es especialista en gestión de las artes visuales contemporáneas, en gestión de colecciones de arte y, por supuesto, en dirección de equipamientos culturales en el ámbito local. Sí. Si os parece bien, podemos charlar un poco tú y yo antes de empezar la tertulia, así pondremos una serie de temas sobre la mesa y después podemos iniciar, si os parece bien, un poquito el debate. Y, muy bien. Karma, a mí la primera cuestión que se me ocurre es que ya hace tiempo, como estaba comentando antes, creo que además coincidiremos en ello, que la actual ley de mecenazgo, la del 2002, necesitaba una reforma. ¿Cuáles crees que pueden ser los aspectos más relevantes de la nueva ley que está preparando el Gobierno que hacen que la nueva ley sea una reforma ambiciosa respecto a la que tenemos actualmente, la del 2002? Bien, la ley actual ha sido insuficiente desde el inicio y realmente ha invitado poco a las empresas y organizaciones a que hagan patrocinios y mecenazgos, porque los beneficios fiscales que se deducían de la aplicación de esta ley eran mínimos comparado con otros países, como bien has dicho. Además, se daba la circunstancia de que ha faltado una campaña de reconocimiento de lo que son los mecenazgos, de que se reconozca cuál es su labor y cuál tiene que ser la implicación de las empresas y organizaciones, no solo en la cultura, sino también en otros campos, como se ha venido reclamando durante estos años, que serían investigación, ciencia, actividades de carácter social o educativo. Solidario o en el campo del deporte, que serían quizás los más importantes. Sí. Entonces, ahora mismo los beneficios fiscales que suponen las aportaciones en estos campos son muy bajas y limitadas. O sea, se habla de un 35% de las aportaciones de particulares, del 25% de las aportaciones de las empresas, pero limitadas a un 10% de la base deducible. Por lo tanto, y además no acumulables, por lo tanto, realmente son muy poco beneficiosos los beneficios fiscales que se consiguen. Casi parecidos o iguales a lo que puede ser una inversión en publicidad por parte de las empresas, uh-huh. Bastante equiparable.
Por lo tanto, no es que este sea cuando en algunos casos o por causas hemos buscado patrocinios, no ha sido este el gran incentivo por parte de las empresas, sino que hemos buscado otros argumentos para convencer a las empresas que hagan sus implicaciones. Uh-huh. Así, no quiero pensar que la ley que se está planteando ahora sobre la mesa sea oportunista, pero es verdad que viene en un momento de situación de crisis y es oportuna, vamos a decir que es oportuna. Es verdad que estamos reclamando esta reforma desde hace tiempo, pero da la sensación, tal y como viene, tal y como se plantea, los conflictos que está generando entre interministeriales, ¿no?, de los que hablábamos Inof antes, ¿no?, y que seguro saldrán uh-huh. a colación, da la sensación de que quizás se está pensando más en los términos de los recortes que se producen en el caso de temas culturales en el sector, en los recortes económicos, presupuestarios, que quizás en las necesidades del sector. No sé tú cómo lo ves. Bueno, los recortes se han producido, son una evidencia. O sea, las aportaciones públicas que se han perdido yo creo que ya no van a regresar, si no es de forma indirecta, que sería a través de esta ley de mecenado. La ley es oportuna, según nuestro punto de vista, me gusta que tú lo compartas, todos mis socios están deseando que llegue esta ley, pero el ministro Montoro la considera altamente inoportuna y está en contra, o sea, está frenando que esta ley que viene empujada por la vicepresidenta del gobierno y la Comisión de Cultura, que dé a luz, se esperaba que para este verano ya pudiera haber un texto de ley, no simplemente un borrador, que no hemos visto en realidad. Ahora se está hablando de que pueda circular un texto el próximo otoño. El deseo era que con el nuevo año fiscal, 1 de enero del 2013, ya se pudiera aplicar, pero lo más caliente está a la higuera, que decimos en catalán. Por lo tanto, se va a tener que luchar bastante, bastante. Se dice, no es el momento, dice el ministro Montoro, no es el momento porque no hay dinero. Se ha dejado de financiar públicamente a la cultura y a otros campos, se han recortado educación, sanidad, evidentemente, y aspectos sociales. Son vasos comunicantes. O sea, lo que no se está percibiendo desde la administración pública se está buscando que lo den las empresas privadas. ¿Pero a cambio de qué? Como tendrán beneficios fiscales, el Estado ingresará menos dinero. Por lo tanto, están haciendo sus cálculos, a ver si salen las cuentas. Claro, la esperanza es de que no sea esta mera operación matemática de que los vasos comunicantes cuadren. Es de que realmente la implicación del mundo de la empresa, no solo en aportación de dinero, sino también en implicación en proyectos, en aportación de ideas, en establecer vínculos público-privados, se planteen nuevas vías de desarrollo y de progreso para lo que son los proyectos culturales y las empresas. Claro, porque además tampoco es que en España tengamos una tradición filantrópica muy marcada, tampoco el tejido empresarial está tan convencido, seguramente será porque ha favorecido mucho la actual ley de mecenazgo a que nos comprometamos un poco más en la financiación de la cultura y que quizás también ahora tenga esta nueva política que surja, que ir acompañado de una concienciación, de una recuperación o una activación de ciertos hábitos que en el sector de sociedad civil en general no existe demasiado consolidado, ¿no? ¿Cómo afrontaríamos en este caso esta nueva educación sobre el mecenazgo, sobre la financiación de la cultura? Porque claro, una ley se implanta y prácticamente si este proceso no fuera necesario, al día siguiente se podría estar aplicando. Pero claro, cambiar los hábitos es algo mucho más lento, ¿no? La liturgia de esta nueva ley dice que no será solo dedicada al mundo cultural, como he dicho antes, abarcará muchos campos y en su elaboración se está trabajando en una plataforma interministerial de expertos que están redactando esta ley para que pueda beneficiar desde las ciencias a las artes, a los aspectos sociales o al deporte o a la investigación y a la innovación.
Además, se prevé hacer acciones de incentivo al mecenazgo. Se ha hablado de la creación de un premio estatal al mecenazgo para que se, se ponga en valor, de hacer acciones políticas, de ponerlo en relieve, de trabajo desde lo gubernamental a lo empresarial para que se vean los beneficios y crear una cultura empresarial de mecenazgo, de soporte a la sociedad, y se va a crear también un Consejo Nacional de Mecenazgo. Aún así, tú decías, no hay, tenemos demasiada tradición. Aunque la ley ha sido, no ha sido demasiado beneficiosa, sí que ha habido grandes experiencias que han dado buenos resultados, aunque no hubiera un incentivo fiscal muy elevado. Yo que provengo de Girona, tenemos ahí un festival magnífico, que es temporada alta, que el 20% del presupuesto del festival, que ahora está al entorno de 2.700.000, un 20% es de capital privado, es de mecenazgo, de pequeños mecenas, que a cambio de no demasiado, que puede ser de la compra de un lote de entradas, de que salga su marca, de que se establezca una relación directa con ellos, de que se les haga un punto de encuentro más de carácter social entre empresas que están patrocinando y que se puedan encontrar. Son como aspectos muy intangibles que a las empresas también les gusta, y además la sociedad, y esto se sabe, es lo de la responsabilidad social corporativa, a la sociedad le gusta premiar o comprar o trabajar más con empresas que tienen una implicación de carácter cultural, social, más allá del mero rendimiento económico, de solo buscar a hacer su negocio y quedarse el dinero. O sea, esto me viene muy a colación, sí, porque el pasado programa estuvimos hablando de crowdfunding, sí, estuvimos hablando de micromecenazgo, que por otro lado efectivamente es con lo que tú estás hablando, ¿no? Uh-huh. Que realmente hay un estímulo que va más allá del retorno exclusivamente económico, sí, y más hay un compromiso mayor emocional, si cabe, uh-huh, con los proyectos o con, sí, las, sí, iniciativas culturales, solidarias, educativas, como tú has dicho. Realmente estábamos hablando a propósito de eso en el anterior programa, me viene perfectamente a colación también de lo que te quiero plantear, el hecho de que respecto a crowdfunding existe hoy por hoy muy poca legislación, hay muy poca reglamentación, es casi un fenómeno espontáneo, no me parece nuevo. Antes, me vais a perdonar la expresión, se pasaba también la gorra, ¿no? Y los amigos, la familia, pues te apoyaba en aquel proyecto, aquella idea. Ahora simplemente hay un mayor reconocimiento y se estructura, ¿no? Pero también comentábamos que quizás ese hecho de que no estaba demasiado contemplado legislativamente le daba mayor flexibilidad, mayor dinamismo, y quizás la implicación de los individuos que quieren apostar por un proyecto concreto con el que se sienten de un modo u otro vinculados, o las empresas, pues buscan algo que va más allá de lo estrictamente económico. Yo lo que me planteo es, precisamente a propósito de lo que dices, es, uno, ¿y la figura del mecenas? ¿Es suficiente o será suficiente, sobre todo cuando hablamos de empresa, con los incentivos económicos? ¿Hay otras formas de incentivar? Seguro que las hay, las estamos viendo, pero que esté que pienses que estará también incorporado en la nueva ley de mecenazgo. Y la otra pregunta, y hasta la lanzo con cierta preocupación, ¿no puede ser que la reglamentación de esta iniciativa de los individuos, personas físicas, no ya personas jurídicas, también se pueda ver mermada cuando existe una legislación que constriñe de alguna manera la espontaneidad que este fenómeno de las plataformas de crowdfunding están desarrollando en sociedad civil? Bueno, pero fíjate que el crowdfunding se ha puesto de moda. Y eso es bueno. O sea, ahora la gente pues está más al caso y prestan atención y tienen interés en hacer sus pequeñas colaboraciones en proyectos culturales. Yo creo que esto es muy interesante. Lo mismo se tiene que dar a alto nivel en mecenazgo empresarial. Yo lo veo positivo. O sea, la nueva ley, o sea, de entrada, están hablando de igualar más o menos las cifras de la legislación francesa, de llegar a un 70% de beneficios fiscales. Esto ya es bastante ir más allá de lo que tenemos ahora, que era este 35% sí, por parte de las empresas. Por lo tanto, esto ya les puede suponer un elevado interés. Y luego está en la creación de esta moda, o más al estilo anglosajón,
como puede suceder en América o Inglaterra, que se reconoce y se da un valor muy alto a esta implicación empresarial. Las nuevas tendencias de las empresas que se dedican al fundraising, a la captación de recursos, son precisamente que no sea simplemente una petición de dinero o de aplicación de marca si se trata de un patrocinio, sino de que se produzca una relación de tú a tú con el empresario para crear un producto conjunto. O sea, se está buscando absolutamente la implicación emocional del empresario. No es aquello de yo estoy haciendo este festival, tú me pones tu dinero, sino estoy haciendo este festival, ¿qué te interesaría de él desarrollar que a ti te pueda interesar de forma especial? O sea, lo que se sabe de la responsabilidad social corporativa, que es absolutamente voluntaria, la hace quien quiere, es que las empresas, bueno, para conseguir una mayor un efecto positivo en relación a la sociedad, pues eligen en qué aspecto relacionado con su actividad económica puede ser de interés para la sociedad. Por así, ejemplo, puede ser una empresa, pongamos, de compresas, que haga una política de responsabilidad social corporativa para la defensa de las mujeres maltratadas. Luego, vehiculan sus mecenazgos en la creación de alguna línea de soporte en este sentido. Y como esto, en cantidad de otros ejemplos, que ya no es sencillamente poner el dinero en una cosa que no tiene nada a ver con ellos, sino al contrario, de que realmente ellos formen parte del proyecto cultural. Es como lo de banca cívica, que tú puedes poner a quien tú eliges entre todos los proyectos cuál te interesa a ti de dar los beneficios. Y esto está muy bien, música, porque quizás solidaridad, música, a mí me gusta más el proyecto de educación en una escuela. Claro, es lo que dicen. Puedes es diversificar y aparte el tema que interesa. Los ejemplos de éxito de mecenazgo a largo plazo, o sea, que se han fidelizado, que no son aportaciones puntuales porque te van a pedir el dinero y lo das puntualmente y luego te olvidas, los que realmente han cuallado y han hecho una campaña más a largo plazo con resultados más positivos, son aquellas que han conseguido pues este grado de implicación, claro, al proyecto. A la luz de esto me planteo que existen como dos calibres, o uno, de hecho, y esto me genera una cierta preocupación, porque realmente creo que la sociedad en general quiere implicarse en estas iniciativas, pues por toda esta trascendencia, insisto, que va más allá al fin de lo estrictamente económico, y ahí hay un calibre en el que realmente hay un nuevo concepto del consumo cultural, de la financiación de la cultura, de entender y de vivir y de experimentar la cultura. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista institucional y respecto a esta ley de mecenazgo, no tengo, al menos yo, conocimiento, no sé si tú en esto me podrás corregir, de que se haya generado algún tipo de plataforma que genere una masa crítica, un interés mayor por conocer realmente las necesidades del sector para adecuar precisamente la ley de mecenazgo a las necesidades del sector y no a el momento coyuntural que tenemos en la actualidad. No sé, de repente sí existe y yo no la conozco, ¿no? No existe. El sector, en cierta manera, está aclaparado resolviendo sus problemas y está esperando de una forma muy genérica que venga la mana o una solución que puede pasar por esta ley de mecenazgo y las nuevas beneficios que esto puede generar. Pero no existe, que yo sepa también, una plataforma en este sentido de que capte las necesidades del sector. Lo que estamos viendo es que el sector está muy castigado y que realmente se están cerrando empresas culturales y proyectos, y eso es muy preocupante. Ayer en el periódico salía una entrevista a un intelectual francés, creo que era Pena, que decía, dicen que la cultura es cara, pregúntese lo cara que es la falta de conocimiento. Es mucho más cara. ¿Quién quiere tener un hijo inculto? Nadie. Nadie. Pues no estamos jugando esto. Por lo tanto, tenemos un tiempo de reacción muy corto para volver a realzar las actividades y que se vuelva a dinamizar a todo el sector.
es posible. Vamos a hacer una última apostilla antes de que pasemos a publicidad y empecemos el debate, si os parece bien, que algunos de nuestros espectadores y espectadoras se estén preguntando, ahora que creo que hemos conseguido captar ese hilo de conexión entre yo como mecenas o financiador o inversor de un proyecto, una iniciativa cultural, con los propios proyectos, que algunos de nuestros espectadores y espectadoras, lo mismo personas individuales que incluso empresas, que tenemos bastantes porque estamos en el círculo de mujeres de negocios, ¿no? Se estén preguntando, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo participar de estos de esta forma de financiamiento? ¿Cómo puedo implicarme y qué retornos voy a tener? ¿Esto cómo está legislado? ¿Qué beneficios y no beneficios o riesgos va a entrañar para mí? ¿Qué aconsejarías tú a estos espectadores que de repente se sienten estimulados y motivados a apoyar este tipo de proyectos? Bueno, lo primero es que definan cuál es su proyecto propio de responsabilidad corporativa. Eso para mí es lo más importante. ¿Cuál es su línea de actividad preferente? Sea por afinidad temática, por preferencias de gusto. Una de las ventajas que también aporta hacer este tipo de colaboraciones de mecenado es, dentro de la misma empresa, de que se aportan nuevos valores a toda la cultura empresarial, a los trabajadores, a nivel de entrar valores de tipo intelectual o cultural. Estos son los beneficios que se pueden plantear. O de caras afuera, ¿qué quieren? ¿Un marco de relación con otras empresas o añadir, porque lo que van a hacer es añadir un valor a su empresa que ahora está limitada a la actividad empresarial? Si te vinculas en el campo de la música, por ejemplo, el Palau de la Música, que es otro de los proyectos que sí que ha sabido desarrollar una buena plataforma de mecenazgo, que también le supone un 20% de presupuesto. ¿Qué va a suponer? Te relacionarás con un tipo de sociedad, tendrás relación con otros socios, que te va a dar muchas de estos proyectos, los grandes proyectos culturales. A través de sus webs ya tienen desarrolladas las campañas de mecenazgo a diversos niveles, porque esto también se está flexibilizando mucho, de decir, bueno, si das este capital, pues vas a ser incluso patrono, que puedes formar parte de la toma de decisiones. Si das este otro capital, eres socio colaborador y te invitamos a tantos conciertos. Esto a través de las webs de los proyectos culturales se puede encontrar. Y hay empresas, es un campo de negocio también, dedicadas a la captación y poner en relación posibles patrocinadores con proyectos culturales. Pues las empresas de fundraising, que es un campo en vías de desarrollo, tienen su congreso propio, ahora será en septiembre en Madrid, el congreso de fundraising de España. Y hay una asociación española de fundraising que también se dedican a esto, unos premios específicos que premian las mejores iniciativas en este campo, igual que el Círculo de Economía también da sus premios a las mejores iniciativas de mecenazgo. Y se han dado los últimos premios, fueron del 2011 al Grupo AXA por actividad cultural, al Grupo Paralada por el Festival de Paralada, a Fundación Banesto, por ejemplo. Pero no, creo que Fundación Manista no era por una actividad propia, sino por una de sus empleados. Por eso también puedes conseguirlo, hacer una campaña interna con tus empleados para que una parte de los sueldos se vaya a una iniciativa de carácter social o de voluntariado, que sería otra forma también de micromecenazgo en particular, ¿eh? Y una de las cosas que está contemplando la ley es que estos micromecenazgos hasta 150 euros pues se deduzcan 100%, sí. Y que se pueda llegar a calibrar una colaboración en concepto de voluntariado, que también se pueda calibrar económicamente para hacer algún tipo de para que quede premiado de alguna forma a nivel fiscal. Yo creo que sobre la mesa se han planteado muchas secuencias que seguro van a ser muy estimulantes para nuestros espectadores. También ahora, cuando terminemos la pausa, a la que vamos a entrar en nada, podemos también tratar un poco las inquietudes que hay dentro del sector cultural respecto a esta ley de mecenazgo, pues sobre las opciones de banalizar, mercantilizar excesivamente la cultura, y vamos a ir depurando un poquito todos estos
estos temas para que nuestros seguidores vayan conociendo más a fondo lo que va a trascender después de que se apruebe y se lleve, se ejecute ya la nueva ley de mecenazgo. Entramos en pausa y estamos con ustedes en unos segundos. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. Seguimos en el Círculo de la Cultura, hoy hablando de la nueva ley de participación y mecenazgo con Beli Artigas y Carme Sais, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña. Creo que hemos planteado temas muy interesantes en la entrevista y casi se ha convertido en un debate, que yo me he dado cuenta que íbamos a entrar en la tertulia justo antes, lo cual siempre, bueno, pues es muy estimulante ver que son temas que suscitan interés y que están ahí precisamente para generar esta masa crítica que intentamos también crear desde este programa. A la luz de lo que hemos ido hablando, yo quiero plantearos una serie de cuestiones un poco fuertes para que podamos entrar en debate, tertulia, conocer opiniones, cambiar feedback. Aquí respetamos el turno de palabra, pero nos implicamos porque ponemos mucha pasión. Esto se lo comentas a Carme, que no conoce a lo mejor tanto la dinámica del programa. Y yo planto sobre la mesa tres preguntas claras y directas. ¿Podría la financiación privada compensar suficientemente los recortes públicos? Mecenazgo, ¿es una inocente herramienta de democracia participativa o un arma que puede ser de doble filo y poner a la cultura al servicio de los criterios de mercado? ¿Caminamos hacia la privatización de la cultura? Luego podemos plantear más. ¿Quién empieza? Yo creo que todo es cierto lo que has dicho. La de cal y la de arena, las dos cosas. Lo que me preocupa más es que se va a empezar a trabajar con concurrencia competitiva. O sea, saldrán ganando los proyectos más potentes, los más atractivos, los más visibles. Entonces hay otros que quizá no tienen tanta visibilidad, que contienen más elementos de riesgo, de cultura emergente, que tendrán más dificultades de encontrar los soportes. Aquí quizá la administración pública tendrá que hacer una acción de corrección para que no se pierdan este capital más de inicio, ¿no? De emergencia de proyectos. Estoy hablando, por ejemplo, danza contemporánea o arte contemporáneo, que puede ser tener más dificultades en las fases iniciales de creación. Por el resto, la competencia es buena. Por lo tanto, también se tendrá que aprender a vender bien los proyectos y a implicar más la sociedad. Y que se implique la sociedad no es malo, al contrario. Hemos visto durante muchos años proyectos culturales que se han cerrado en sí mismos y han dialogado poco con la sociedad, quizá esperando de que el público, pues bueno, como si fuera una gran altavoz, ya me oirán. Y estamos sufriendo también en estos momentos no solo una crisis económica, sino una crisis de públicos.
Quizá porque la cultura se ha mantenido un poco a distancia. El caso más paradigmático sería el arte contemporáneo, que es donde se presentan más dificultades de diálogo con el público, porque lo ven distante, que parece que, bueno, que no llegan o que no alcanzan a comprender. Y aquí se tienen que romper muchas barreras. Hombre, yo personalmente creo, estoy expectante, porque como tú bien has dicho, lo que sabemos de la nueva ley todavía está muy con pinzas y no sabemos. Ahora, es cierto que yo también tengo mis temores. En definitiva, yo soy empresaria de la cultura, empresaria y además del sector cultural, ¿no? A la luz de lo que tú dices, es cierto que siempre se establecen unos filtros. Hablábamos cuando comentábamos en el programa anterior de crowdfunding, que ahora, en lugar de que mi proyecto esté en manos de uno, dos o tres personas o entes financiadores, ahora es la sociedad, cuando hablamos de plataformas de crowdfunding, es la sociedad quien pasa el filtro de cuáles son aquellos proyectos por los que tiene mayor sensibilidad, interés o con los que se siente más vinculados, ¿no? Claro, desde mi punto de vista, y yo en este sentido me refuerzo sobre lo que planteé en la introducción, que para mí sí existe un matrimonio idílico para el sector de la cultura, que es el de la financiación pública combinada con la financiación privada, y este maridaje permitiría de alguna manera que esa cultura, pues por ejemplo, no voy a decir de carácter minoritario en cuanto que elitista, pero que sí son iniciativas más minoritarias en cuanto a acceso a público, en cuanto a la especificidad de la propia iniciativa, tengan que estar especialmente protegidas por el dinero público. Pero realmente en esta dinámica global que tenemos de privatización de muchos servicios, cualquiera diría que además la cultura es más que un bien, un servicio, que también habría que plantearlo en estos términos a la luz de la marcha que llevamos, pues evidentemente por la crisis que nos está azotando, ¿no? Que efectivamente se pueda relegar a un segundo plano la responsabilidad del Estado respecto a la cultura. Y también la pregunta es, en este punto, empresas de la naturaleza, de las dimensiones que sea, o de con los intereses que tenga, no tengan una mayor implicación y, por tanto, desvirtúen también las políticas culturales. Claro. Porque digo yo que quien financia tendrá derecho a decir algo sobre políticas culturales. Tengo entre temor y, al mismo tiempo, una fortaleza interior respecto a los nuevos filtros, que me interesan más el nuevo filtro de la sociedad, que toca con el pie en el suelo sobre lo que quiere y sobre realmente hacia dónde quiere ir en cultura. No hablemos, por supuesto, ya de temas patrimoniales, que entran en una cuestión de naturaleza o de identidad cultural, que son cuestiones de una naturaleza diferente, ¿no? Pero los empresarios culturales, como tú hablabas, los proyectos concretos y específicos, me muevo ahí todavía en unas arenas movedizas que no sé si saldré o me ahogaré en ellas, ¿no? Porque sabemos poco todavía, o sea, la ley no ha trascendido, el borrador no ha trascendido, y de hecho tendría la sartén por el mango, porque la ley puede dictar que se van a priorizar o se va a dar porcentajes más altos de beneficio fiscal a aquellos mecenados que tengan valores públicos. O sea, aquí sí que puede marcar de que se continúe, aunque sea a través de soportes privados, buscando la finalidad pública de las actividades. La ley puede marcar y priorizar. Por lo tanto, hasta que no veamos el texto, si es vigilante en estos aspectos, no sabremos. Yo creo que hay mucha gente que está temblando De que no sea así. De que no sea así, bueno, ¿no? Y que, bueno, pues a la pendiente hacia abajo, la cuesta abajo que lleva el sector, sobre todo las iniciativas privadas dentro del ámbito de la cultura, que han puesto esfuerzo, ilusión, que han sido dinamizadores, motores de nuestra economía en un sector que está claramente en crecimiento y que pienso que es un importante eje de desarrollo económico para nuestro país. Máxime con todo el patrimonio cultural que tenemos como bagaje, ¿no? Pues yo creo que hay muchas empresas que están temerosas de que la ley no sea demasiado
contempladora de estas necesidades. Ahí, cuando planteaba la necesidad que tendría que haber surgido esa plataforma de masa crítica para que también se hubiera puesto en contacto directo esta nueva ley de mecenazgo con realmente las necesidades del sector, ¿no? Bueno, ellos hablan, ahora que están desarrollando la ley, de que el texto, una vez esté hecho y antes de pasar al Consejo de Ministros, se va a dar a plataformas o a que se pondrá en, a una cierta discusión. Esperemos que luego se pueda intervenir un poco en opinión. Uh-huh. Espero. Yo no confío demasiado, pero no espero sé, que tú, sea así. ¿Cómo lo ves, Beli? A ver, es lo que hablábamos también un día de poner en común la financiación privada y la financiación pública en cultura, que es el tema que estamos hablando. Hay ejemplos, y ahora recordaba el MACBA, el Palau de la Música. También tenemos la Fundació La Caixa, que es un gran ejemplo, que es lo que hablábamos ese día, de que por qué en el MANAC no había nadie y abajo en la exposición de Goya había cola. Claro, esto nos lo hemos de plantear. Quizás la Caixa, ellos también piensan en una repercusión pública, que es marketing, y buscan proyectos que darán que hablar, serán más caros, serán más económicos, pero se trata de una repercusión pública que les sirva como anuncio, como sí, marketing. Como claro, hemos de ver qué nos ha ofrecido hasta ahora la entidad pública, porque a veces vas a ver según qué exposición, de contemporáneo, o cómo nos ha explicado el contemporáneo, o cómo nos ha explicado el gótico catalán, y cómo nos lo explica una fundación privada, con más recursos, con más oportunidades de traer obras más caras, menos caras. Claro, yo creo que es lo que hemos dicho siempre, se han de unir público y privado, han de hablar, han de unir fuerzas, quizás uno tiene el dinero y el otro tiene el espacio, que hay proyectos buenísimos donde solo necesitas un espacio público o privado. El mecenazgo yo creo que no solo es económico, sino también es de que te den algo a cambio de tu proyecto. Tengo este proyecto, pero necesito un espacio durante X días para exponerlo y no una galería privada donde yo tengo que pagar. Sí. Claro, es buscar otras fórmulas que no sean solo, que es económico el espacio, la decisión de espacio es un alquiler, es económico, pero no solo pensar en grandes cantidades de dinero para montar grandes actos, grandes exposiciones. Claro, lo que se tiene que pasar es a exigir buenos resultados a cualquier iniciativa que contenga dinero. Claro, público. Claro. Eso es evidente. Y durante mucho tiempo hemos vivido un poco sobre la marcha, era un momento pues de que había muchas posibilidades, circulaba mucho dinero, por lo tanto museos y otras instituciones pues estaban, bueno, lo que yo le llamo la máquina de hacer churros culturales, que iban haciendo un poco con indiferencia del resultado que se obtendrían. Ahora esto está cambiando y hay grandes ejemplos de cambio y de tendencia a la colaboración público-privada, de buscar que realmente las instituciones tengan un nivel de autofinanciamiento elevado y de que realmente den un retorno social haciendo proyectos educativos o de carácter social. Claro. Es lo mínimo. Por ejemplo, un caso que es quizá de los más conocidos, que sería el Museo del Prado, que ha hecho una reconversión de ser aquello el mamut de las instituciones culturales, con un financiamiento casi 100% público. Pues desde el 2003 hasta ahora ha hecho una reconversión tendiendo un mayor grado de autonomía, porque se ha creado como entidad, y ahora está a un 40-60%, o sea, un 40% de autofinanciación, 60%. Que es muy importante, que es la fórmula que nos ha traído a nosotros Goya Barcelona. Claro. Claro, sí. Fundación La Caixa siempre, nunca había salido. Siempre hemos hecho el debate, creo que en el sector, prácticamente hasta tomando un café en cualquier cafetería, sobre la cultura de ser rentable. De hecho, se ha demostrado que la cultura es rentable en todos los niveles y por algo la Unión Europea se encargó de crear una política en torno a la industria cultural y creativa, creó el concepto industria cultural y creativa precisamente porque la cultura se entiende en términos de
rentabilidad. Pero, ojo, a mí me asusta mucho esto, porque cuando hablamos de proyectos en términos de rentabilidad, en aras de la rentabilidad, ahora yo me pregunto, ¿pasaremos de hacer, no hablo ya de equipamientos, de hacer proyectos en aras de la rentabilidad en lugar de en aras del bien social, que muchas veces hemos... Pues que es lo mismo, bueno, claro, si lo estamos perdiendo. ¿Qué rentabilidad? ¿De qué rentabilidad estamos hablando? A ver, puntualizando. Una, la balanza económica de los proyectos se tiene que equilibrar. O sea, no puede ser que todo sea dinero público, tienes está que clarísimo. Buscarte la vida está clarísimo. Y tienes que exigirte, se les tiene que exigir también. Por lo tanto, o sea, tiene que haber una preocupación para los públicos, para proyectos educativos. El Auditorio de Barcelona está haciendo unos proyectos educativos fantásticos. Sobre la música, ahora también a la Caixa. En torno al arte. Cosmocaixa también. Se preocupan por los índices de público y por este tipo de proyectos. Por lo tanto, la rentabilidad no solo económica. O sea, la económica tiene que ser de que tengan un nivel de autofinanciamiento, de buscar recursos. Sí, pero desde la perspectiva de la empresa es diferente. Y el rendimiento que venga por los otros canales, que es por la masa social a la cual atienden, por los proyectos sociales educativos que realizan. Y es en estos proyectos sociales educativos donde el mecenazgo puede entrar en mayor manera, porque es lo que da la imagen de bonanza a las empresas. Aquello de limpiar la imagen, poner el valor añadido. Se le puede dar la vuelta a la tortilla, es decir, yo sé que tengo financiación aquí y voy a adecuar mis proyectos en base a las necesidades de aquellos que van a financiar mis proyectos, de sus intereses. Pues que se ha hecho siempre. No, por supuesto, es casi trabajemos por encargo, ¿no? Hay aquí un elemento en que quizás se puede tambalear hasta que reconstruyamos lo que puede suceder en adelante en relación con el hecho creativo espontáneo. Pues siempre se trabaja por encargo de quién, del turismo. Ahora es Barcelona, falta un museo del modernismo que salía ayer también. Y hablar en el Hubses, sí. Y ahora ayer hablaban de que cómo puede ser que la gente viene a Barcelona y pregunta dónde está el Museo del Modernismo, qué se va a hacer. Se considera que debajo del MACBA se pondrá un museo, es un encargo. Buscarán patrocinadores, que habrá muchos, porque yo creo que para un museo del modernismo en Barcelona interesará, porque es importante. Porque es punta de lanza de la ciudad. Caixa o Endesa o Gas Natural, quien sea, les interesará mucho más poner su mecenazgo en este nuevo museo que quizás en el Hubs, que está en la otra punta de Barcelona, en una situación... Claro, esto es a la carta, porque te han pedido, han venido muchos turistas y han pedido unos 3 millones de turistas o 4, ¿dónde está el Museo del Modernismo? Pues se va a hacer... Pero esto es importante porque... Hemos hecho muchos este museos. Este tipo de mecenazgo, este tipo de financiación sobre seguro, donde prácticamente no corres un riesgo porque tienes el resultado de cuentas antes de hacer la inversión, es una cosa bien distinta a la de, imagino, muchos colegas como de mi entorno, que tienen su proyecto, que lo quieren presentar a una administración, a una empresa, y que ahora entrará en competencia con aquellos proyectos que realmente responden a los intereses de las empresas financiadoras, cuando el proyecto todavía no tiene garantizada una rentabilidad económica en la que el inversor no corre ningún riesgo, que es lo que estamos hablando ahora. Ahora bien, por ejemplo, vamos a saltarnos este escalón y hablemos de empresas, las hemos mencionado aquí en más de una ocasión, como por ejemplo Coca-Cola, que utiliza tantos creativos, mucho talento, campañas bárbaras de comunicación que tienen un altísimo nivel de creatividad, que es una empresa que por otro lado hace una apuesta importante, no ya interna, por este tipo de proyectos de comunicación cultural, porque muchas veces están vinculados ya con las emociones de las personas. No lanzas mensajes, tocas la fibra sensible de los individuos, y antes tú ibas con una iniciativa y tocabas este tipo de puertas y estabas a merced de lo que las grandes empresas te decían o no. Realmente a lo mejor nunca te apoyaban un proyecto, ¿no? Ahora, si ya sabes cuáles son sus necesidades y qué busca, entonces quiero decir que la creatividad irá espontánea, irá en detrimento de los intereses de las empresas dispuestas a apoyar
cierto tipo de proyectos porque responden a sus intereses y van vinculados con su rentabilidad como empresa, no con la rentabilidad propiamente de los proyectos. Por eso digo, no me refiero a este tipo de iniciativas que tienen ya el éxito asegurado, porque lo tienen antes incluso de poner el dinero, sino la gran masa de iniciativas culturales. Con este éxito pueden financiar y pensar en no tener beneficios en un proyecto más pequeño. Quizás si tú ya sabes que estás financiando tal museo o que eres parte del mecenazgo de tal museo, si te piden para un festival pequeño de música en Girona, en Sitges, en Barcelona, ya sabes que aquí no vas a tener un retorno económico. Por ejemplo, para mí un ejemplo es Temporada Alta, que hablábamos antes, ¿no? Que ya tiene este nivel de unos 600.000 euros de mecenazgo. Es un proyecto hecho desde la privada en estrecha colaboración con lo público, con el Ayuntamiento, la Generalitat, etc. Que dictan los objetivos públicos. Y es una empresa, Vito Productions, que también siempre ha trabajado en mentalidad de sacar unos resultados de carácter público. Sí que trabaja buscando una masa social, de tener unos índices de asistencia a los espectáculos muy alta, pero lo combina. Hará espectáculos de punta de lanza a nivel comunicativo para salir los medios y para dar publicidad y realce a su festival, algunos espectáculos de masas, siempre dentro de unos parámetros de calidad, y hará otros de riesgo, muy delicados y de pequeños públicos, experimentales, hará una combinación. Claro, es que pierdes por un lado y tienes situación claro. Optimista. Hablando de esta utopía de la que hablábamos originalmente, ¿no? Hombre, yo pienso, visto en mi entorno inmediato de donde yo resido, que mucho público, me vais a permitir la expresión, emigra a Barcelona a ver los espectáculos, a ver una exposición. Pero claro, ¿qué exposiciones a nivel local? Claro, evidentemente este tipo nos de... Nos han hecho una exposición que era explicar la última gran bomba que hubo, por ejemplo, en Sitges, fue explicar quién era Martin Luther King, a través de artistas españoles, europeos, pero un proyecto montado desde Sitges para enviar a América. Claro, es ilógico, se ha perdido muchísimo dinero, pero es que no tenía público. Es que era imposible explicar a los americanos. Respondiendo a intereses. Intereses concretos. Por eso claro, ahí voy. Yo pongo el dinero donde tengo el interés y a lo mejor tampoco es el mejor proyecto. Pero era público en este momento. Era público. Esto se lo propones a la Caixa, propones a una empresa privada y te dice: en esto yo no yo no voy. Claro. Claro, aquí nos habría ido muy bien. Porque por beneficios o por saber que voy a perder mucho dinero, a mí no me interesa. Y habríamos hecho una exposición para explicar quién fuese otro personaje. En otro tipo de exposición. Lo mismo ha ocurrido desde lo público, estos encargos que tienen más una dimensión como política para dar realce a esto y aquello. Esto también se ha dado desde el dinero público. Era público, este proyecto era público. Sobre todo, claro, sí. No nos olvidemos, la historia del arte está lleno de estos ejemplos en el Renacimiento. Lo público nunca buscó la rentabilidad, como por ejemplo si así las empresas. Los artistas del Renacimiento, los artistas del arte religioso, lo hacían por encargo de los donantes. Sí, está claro. Y de los grandes. Yo tengo mucha fe para estos otros proyectos, digamos, para públicos más minoritarios, que el crowdfunding realmente necesita ese impulso, un impulso de verdad en el que la sociedad demuestre los niveles de implicación que tiene con su cultura inmediata, con su producto cultural inmediato, el que puede ser más inmediato, ¿no? Y siempre pensaré, de momento, mientras no me demuestren lo contrario, que cuando hablamos de financiación a otros niveles, los intereses que trascienden, por supuesto que el público siempre estará ahí, el público es libre de elegir, que puedes ir a los dos espectáculos o a qué espectáculo o a qué servicio o a qué prestación puede ir, ¿no? Pero que estos no estarán libres de ser al final un trabajo más de encargo y respondiendo a intereses. Antes de la administración, que no pensaba en términos de rentabilidad, también hay que decirlo, esto va a cambiar y por lo tanto la competencia es buena, sí es buena. En cultura estamos poco habituados, creo que, a los términos de competitividad, y quizás hay que introducir también ese elemento y lo que hablábamos antes, también cambiar esa actitud y ese,
ese hábito, ¿no? Yo tengo mucha fe en que pymes o mini pymes del sector cultural creativos que tienen otras vías para sacar, porque tienen otros públicos y otras intencionalidades para sacar sus proyectos, encuentren en el crowdfunding realmente una buena herramienta de financiación de proyectos. Es arte minoritario el crowdfunding también. Es arte minoritario, porque tú, está bien, pero a muchas, ¿qué les interesa este proyecto que te ofreces a 100 personas, de las cuales obtendrás 100 financiaciones, pero solo vendrán a verte 60? O no. Sí, el crowdfunding yo lo veo más dirigido a particulares. Es un arte, yo lo creo. Y que sí que va a conseguir una mayor implicación de las personas en proyectos culturales, porque tiene su interés poder sentirse partícipe de la creación de una obra de arte o de que salga un disco. Es muy satisfactorio. Aunque solo te den una camiseta a cambio, que te hagan, que te nombren en el ascensor. Sí. Pero eso es satisfactorio. La gente hasta ahora no se ha planteado estas posibilidades. Yo creo que eso da una efervescencia de base que es muy bonita, de colaboración público-privada entre los agentes, los artistas y la sociedad del entorno inmediato. Y luego estará el otro, el de la empresa, que va a buscar otros incentivos de mayor visibilidad, claro, y de valor, de añadir valor a su cultura empresarial. Y obtener beneficios de los que sean para luego aplicarlos también en otros campos sociales, otros campos de cooperación. Eso también establecerá no solo una competencia entre los proyectos culturales, sino entre las empresas. Porque sin duda. Simpatizas con aquella empresa que, mira, esto está dando soporte a tal iniciativa. Bueno, y la eliges porque tiene un rollo diferente. Y les interesa, sí, darse en el Festival de Cinema de Sitges, también no sé qué gran empresa ha financiado el 40% y sale una publicidad en todos sitios que no se había visto hasta ahora. Hacen lobby entre ellos. En Girona hemos tenido hasta el año pasado el Festival de Música Religiosa del Mundo, que tenía un cierto grupo de patrocinio. El día de la inauguración hacías una cena de inauguración, bueno, un refrigerio pequeño, pero que era el punto de encuentro entre los patrocinadores, que no tienen ocasión de verse. Eso es una creación de un lobby o de posibilidad de establecer negocios entre ellos que... Por supuesto. Que está bien, supuesto, establecer este marco de relaciones de proximidad entre las empresas. Sí. No, yo, vamos, que lo que tampoco querría es recuperar este concepto que nos ha costado tanto tiempo quitar de lo alternativo. Que ya es que podemos volver a caer en esta pequeña trampa, y yo creo que, bueno, por supuesto que estoy con vosotras, pero también me quiero poner en la otra cara, porque conozco mucho a estos... estas pequeñas empresas que canalizan sus proyectos por otras vías y son también de igual impacto social, ¿no? O sea que lo que no es comparable con macro exposiciones como las que vosotros hablabais antes, o macro conciertos o festivales como los que tú dices, ¿no? Bueno, yo estamos ya terminando nuestro sí, en el descuento. Entonces el futuro, por lo que estamos viendo de la cultura, camina hacia el maridaje, permitirse esta expresión, de la financiación pública más la financiación privada. ¿Estamos en ello? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Sí, ¿no? Sí, nos vamos a trasladar un poco más al norte de Europa. Y eso es bueno. De hecho, las sociedades del norte de Europa que tienen este modelo más de combinación público-privada, culturalmente son bastante más avanzadas. Por lo tanto, eso es un deseo llegar a tenemos ello. Buenos modelos, tenemos nuestras particularidades, sin duda, y tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que cuando la nueva ley de mecenazgo esté ya sobre la mesa real, no el borrador del proyecto, ahora todos son esperanzas. Son todo esperanzas. Creo que os voy a emplazar para que tengamos un nuevo encuentro para ya criticarla. Para sí, ya quizás la masa crítica sea un poco tarde cuando llegue, pero pienso que el tema dará todavía mucho de sí, que será conveniente que nos volvamos a encontrar cuando ese proyecto ya lo podamos leer y ver cada uno de sus puntos. Y yo lo único que espero es que este programa os haya resultado de interés y de repente lo suficientemente atractivo como para empezar a plantearos convertiros en mecenas.
al menos en el ámbito de la cultura, que es lo que aquí nos atañe, y daros las gracias por vuestra atención, y confiamos que nos volveremos a ver en el próximo programa y que el tema sea y resulte de igual interés. Muchas gracias y nos volvemos a ver en el Círculo de la Cultura. Gracias. Bueno, es verdad.